Parientitos, muy buenos días, parientitos. Aquí estoy en esta mañana. Parientitos, les quiero enseñar lo que yo uso, la herramienta que yo tengo, toda la que tengo, que es de mano, y lo que más uso, para que tomen en cuenta, creo yo, lo más pues, lo que utilizo más para hacer nuestros trabajos, ¿verdad? Que viene siendo, para empezar, que es muy indispensable, es tener nuestro martillo, nuestro cepillo a la mano. Eso es lo que puedes hacer muchas cosas con esto. No hay necesidad de por mientras que tú empiezas, eso es lo más indispensable. Te voy enseñando todo lo que puedas tener, que es económico y barato. No tengo herramienta que digas tú de marca. Me funciona muy bien todo lo que tengo. Me dura un buen tiempo y me ha funcionado, por eso se la estoy demostrando, para que ustedes las pueden utilizar si estás empezando y no quieres gastar tanto. Hay que una herramienta de marca para que me dure. No lo vas a hacer porque estás empezando, y a lo mejor si lo haces, si tienes cómo empezarlo, ¿no? Pero lo que el consejo que yo te doy, tengo este nivel también que se ocupa mucho, ¿sí? Y no es, pues es la marca que no es muy caro, ¿sí? Ahora tenemos todo lo que es enseguida, lo que es martillo y cepillo. Tenemos la cegueta, que es muy indispensable, la cegueta. Puede ser serrucho de caja también, que puedan meterlo. Yo me siento muy a gusto con eso. También vamos a tener un serrucho de caja más adelante. Y muy indispensable, la escuadra. La escuadra, siempre hay que traer una escuadra, ¿sí? Cualquiera de las dos que te guste comprar, puedes obtenerla. Y la falsa escuadra. La falsa escuadra no se ocupa tanto, solamente algo que puedas tú ocuparla en algún corte que no entre la escuadra, ¿no? Que sea corte buscado o algo así. Entonces, que eso es lo más indispensable, que vienen siendo también los formones que tenemos acá, ¿sí? Los formones es necesario siempre traer uno de 7 octavos, de una pulgada, así como están estos más o menos, miren, ¿sí? No es necesario traer tanto, si no tienes, pues con el de pulgada y el de 3 cuartos de media es muy necesario esos formones. Y pues siempre trae un estuchito con varias medias de broca. Aquí meto las brocas yo, aquí no hay tantas, ¿no? Pero acá están todas, miren. Acá hay varias y traigo mucho más. Siempre traigo diferentes medidas, ¿no? Que viene siendo este tipo de brocas. Que viene siendo para concreto, en algún taladro que son de los como este, que también se usa muchísimo, pero ahorita le enseño lo eléctrico. Sí, pero aquí están todas las brocas que son para concreto, para un taladro normal. Brocas para un taladro normal de media. Brocas, todo broca. Botadores, puntas largas, es muy necesario también traerlo porque en alguna parte no llega tu taladro de baterías con una broca con una punta de estrella corta, que es muy necesario. Y traigo un estuchito de llave, Alex, por ahí, de Allen, porque de repente me salen con las chapas que voy a instalar, me sale mucho que traen, ¿verdad? Hay uno que traen su llavecita y no importa, pero en veces no le encuentras, o se te pierde o no viene. Es muy necesario. Y muy necesario también traer, aquí traemos la escofina, que es muy necesaria. Tenemos más formones, ¿no? Pero no es necesario traer tantos, ¿sí? Desarmadores, pues de repente que el taladro se te descarga o algo pasa, aquí traigo todo esto de yo, de pala chico, de estrella grande, de estrella chaparrito, de pala grande, todo esto, ¿sí? Todo esto, lo que uso. Ahora, siempre es una extensión muy necesaria, la extensión cuando sales a hacer algo o tienes que hacer algo en tu casa, ¿sí? Ahora vamos, al último vamos con el sistema de seguridad, un poquito ahí que tenemos. Este es nuestro estuche de brocas. Sí, de todas medidas tenemos otras brocas ahí, ¿sí? Tenemos otras brocas ahí. No es necesario que traer algo de marca, eso no funciona también eso. Mire, tenemos muy necesario traer todo tipo de chilillos, sí, eso es muy necesario. Yo traigo uno que traigo todos revueltos ahí, pero traigo todos aparte de otro. Pero aquí este trae de todo tipo de chilillos, porque mira cómo me ha hecho útil, hasta clavitos en vez de andan ahí, que se me acabaron en un lado y aquí lo utilizo. Aquí traigo hasta broca, hasta calaveras y taquetes de eso de expansión.
Y clavitos muy necesario traer pijas de una pulgada. Pija, hay que traer pijas hasta de estas, miren, de eso, porque se ocupa. Sí, se ocupa de eso, que traen la broca de fus dentro del cable, creo que son estas, sí. Pues no las uso, pero de repente sí tienes que agarrar un triple del o madera del fierro. Aquí hay. Traigo siempre clavitos 3/4, clavitos de una y media, muy necesario, y el de una pulgada. El de 2 pulgadas casi no lo utilizo, pero sí es necesario, no es muy necesario, sí, pero sí hay que traerlos, aunque sea unos poquitos por si se te ofrece algo, sí. Ahora vamos. Pues estas son todas las brocas de estas, muy necesario, porque mire, ocupamos mucho este tipo de brocas, que viene siendo la broca de pulgada y la broca de 3/4 y la de 7/8, porque a veces nos traen las chapas que te salen a instalar una chapa, y trata de llevarte estas dos, la de 7/8 y la de pulgada, porque a veces viene delgadito el larguero de la puerta, que básicamente, que tú, por cierto, si tú no la haces, pues yo la hago de 4 centímetros de ancho para que me entre la broca de una pulgada y me quede fuerza a los lados y me entre muy bien el pasador de la chapa, que nosotros le llamamos pispote, algo así, pasador, ¿no? Pero sí traigo broca hasta de, aunque se ocupan muy, muy raro, ¿no? Pero pues me compra uno, porque pues en veces que me sale a mí, voy y compro uno. Pero lo más necesario es eso: formones, cepillo, cegueta, martillo, desarmadores, estamos con las escuadras y todo lo que es ese estuchito. Aquí también tengo otro estuche donde traigo varias cosas, ¿sí? Aquí traigo también brocas, y esto es todo tipo. Cuando casi acarreo esto, cuando sé que voy a salir fuera, ¿sí? Si me vamos para el lado de lejos, algunos 45, 50 kilómetros que salimos a instalar, en veces nos mandan a hacer trabajo, ya me llevo esto que está cargado de chilillo. ¿Por qué? Porque pues allá no hay, en los lugares esos remotos no hay muchas ferreterías, entonces me llevo esto en los lugares más lejos, y esto lo uso aquí en la ciudad, todo esto de aquí, así lo que cabe en mi herramienta, ¿sí? Y ahora vamos con lo eléctrico. Lo eléctrico tenemos en lo más necesario que han visto ustedes en otros videos, es la caladora. La caladora es, para mí, es muy necesario, porque yo la uso muchísimo, y no es de marca tampoco, ¿sí? No es de marca, ¿sí? Es una cosa muy necesaria para los cortes, a ver qué corto, que les he dicho, para cortar el triple y no se me estille. Tengo la máquina también allá, pero corto más a gusto aquí en el banco y no rayo, le marco con el exacto y a lo mejor meto mi ceguete y cepillo y miren, me quedan las cosas sin astillar. Por los triples. O puedes cortar también, hay muchas formas de cortar, pero necesito un poquito más de experiencia en cuestiones de que puedo usar el reúter para cortar triple de media con brocas para reúter, ¿sí? Pero este sí es muy necesario. Se van acabando, yo tenía 3, ya no me quedó este, porque se va acabando la herramienta y dura mucho, me duró mucho. Entonces, con este haces todo, cortas, cuando forras una puerta de tambor, escuadras tu puerto, tu bastidor, metes tu triple y lo clavas, lo escuadra y le metes tu reúter con la broca para cortar triple. Después les enseño esa broca para cortar triple, pero para eso sirve muy bien. Le cortas y empiezas a clavar, lo peinas y alrededor. Eso es algo muy, muy, muy útil, demasiado útil. Y la otra, la única pulidora que yo uso mucho, y es la única que uso, no tengo otra pulidora. Cuando se me acaba, compro otra igual, parecida, una pulidora de baño. ¿Por qué? Porque me gusta pulir siempre la madera después de cepillarla y todo eso. Le meto lija fina y ya le pulo, le dejo pulidito. Y ya pulo con a mano. Me gusta mucho la mano, porque las pulidoras, esas vibradoras así, me rayan mucho. Cuando voy a tinta me queda marcadito ya la pulidora. No me gusta usar eso. Nunca me ha gustado usar pulidoras vibradoras. No me gusta, porque raya, te deja una manchita, algo que la tinta se clava en ese pedacito y se ve medio raro. Bueno, eso es algo que utilizo mucho. Es de taladro, que no te vaya a fallar, porque con este haces milagros, instalas puertas, armas mesas, bueno, un montón de cosas. Nomás cómprate la punta buena para que no se te esté barriendo,
cómprate las puntas más buenas, nada más, que tampoco no son muy caras. Sí, algunas de Wall o Steel, algo así. Bueno, de Wall, esta me ha salido muy buena. No alcanzo a ver la marca aquí, pero es muy buena. Es muy necesaria. El taladrito es muy necesario, el de batería. Y también trata que traiga rotomartillo, porque a mí me hay, yo he instalado hasta tres puertas con la misma batería. Tres puertas de los marcos en el concreto donde no hay corriente, me lo he llevado cargado y me sirve para tres instalaciones de puerta, que vienen siendo seis tornillos por marco. Y esto es lo que me ayuda demasiado, porque es rotomartillo y lo hace su trabajo. Y muy necesario también nuestro taladrito, este lo puedo usar para todo también. Puedo usar todas mis brocas, sí, todo lo que es mis brocas, para armar mis mesas, para muchas cosas, hasta para iniciar. Cuando vas a instalar, abre tu agujerito para que guíe tu broca del rotomartillo, sí. Este es muy necesario para muchas cosas, este. Lo que casi no, y el cepillo este lo uso demasiado cuando es madera rústica, así que la compra nacional y te la cepillan por arriba y ya viene a medida y todo, ¿no? El mismo grueso, pero el canto viene medio chuecón. Y este uso, yo no uso canteadora grande, es peligroso, ¿no? La canteadora, ¿eh? Es peligrosa. He visto muchos compañeros cuando yo inicié cómo se lastimaba. Y con esta, mire, es muy, saco mi cepillo de mano, es muy necesario, ¿eh? Porque si usas mucho la madera nacional, ese tu ayuda, porque con el cepillo sí la vas a enderezar, sí, pero te vas a tardar un poquito más, pero si no lo tienes, claro que aquí está este. Claro que sí. Y el redilete, que se usa muy poco en este caso, si para pulir no lo uso, no le meto lija de esa para pulir, porque no me gusta, como para rebajar, sí, pero la raya que deja pues en la cubierta en los trabajos delicados es muy, pero sí lo uso, pero no es tanto como lo que le estoy demostrando. Estas cosas de aquí, que viene siendo todo esto, el taladro, el reúter, la pulidora y la caladora. Esta es muy viejita ya, pero la uso muy poco, es viejita, y pues es una caladora como para cortar este, yo le digo la Terminator, pero es una caladora para cortar lámina, hasta para cortar, pues cortas la madera atravesada en caso necesario, te sirve también, pero yo casi no la uso, para eso tengo aquí, cuando pego la madera, aquí corto con mi máquina grande, ¿verdad? Qué bien que no, que son radiales y a lo mejor no son muy caras, pero trato de no utilizarla tanto, solamente es muy necesario, ¿no? Que no puedes tu barrote y lo cortas allá abajo en dos pedazos. Bueno, el último, bueno, en este tipo de para hacer tus instalaciones, donde tienes corriente, no necesitas tener un rotomartillo, que digas tú, de marca, ¿no? Sí, nosotros tenemos este para instalar este cocina, porque es, aunque sea el rotomartillo este, pero te tardas más. Este no es de marca, pero te deja, son brocas que nomás entran, ¿no? Son un poco como, es muy fuerte y muy suave, que nomás le haces para atrás y ya metes tu broca fácil, y no es muy caro, y no es muy caro, y te abre los huecos. Este es muy necesario por los marcos, las cocinas, bueno, bastante cosas para quebrar el piso, aunque no. Pero en vez de cuando instalas un marco, tiene mucho cemento abajo, quieres tumbarlo un poco para que te quede más o menos el marco, que es por ahí que lo dejaste a la medida más grande, y hay que tumbarlo, le tumbas en la parte de abajo, para eso funciona este. Y las brocas, pues son las brocas que nosotros, el taladro traía unas y otras que nosotros, yo uso mucho el de te voy a ser sincero, esta la uso mucho para los, la de un cuarto, si te das cuenta, te voy a enseñar algo que tengo aquí. Yo uso mucho el taquete de un cuarto, no ocupo casi otra medida, yo siempre uso taquete de un cuarto con la broca de un cuarto, y me funciona para los marcos, para las cocinas, para todo. Y uso mucho el chilillo este para las cocinas más grandes, no, porque tiene que estar, para mí, entre más grande, entre más ancho tengan aquí, agarra más en la cocina, ¿sí? Entonces esta es la que uso más, sobre todo yo uso mucho la de un cuarto, que es lo que me ayuda. Y por último tenemos, ya les enseñé lo que es el taladro, sí, trae todo tipo de broca, de todo tipo de desarmador y todo. Por último, la seguridad para la máquina, caladora, todo lo que quiera,
aquí tenemos este, ¿sí? No te deja escuchar nada. Aquí tenemos esto para pintar, si estás utilizando pinturas solventes, muy necesario. Para el polvo pues son las más delgaditas, porque a mí me estorban un poco estas para ver en la sierra y en lo que es la parte de allá. No me pongo cuando estoy en los videos porque pues, para que me conozcan y se oiga más bien la voz. Y tenemos esto, pues que viene siendo en estos para que entren en tus lentes, un poco más seguro, como a mí, que te entren en los lentes estos. ¿Sí? Esto es lo que utilizamos cuando es necesario que no te caiga tu rebaba, lo que tú quieras. Y estos lentes más rápidos también, los lentes más rápidos para la serrín y todas esas cosas que te molestan, que te pueden causar daño, ¿verdad? Y todas las cegetas de caladora de la Terminator tenemos, de la caladora grande, son navajas de la verde, esa que está aquí, son navajas que tengo de repuesto. Y siempre no te olvides tu llave de para el delete, porque a veces sí lo utilizas, no tanto como lo demás, como lo más básico, ¿no? La pulidora, el taladro y los guantes, sobre todo en los guantes cuando vas a echar tinta o sencillamente estás lijando. Que tengan hule para que no te pase la tinta para la parte de abajo. Y lo demás, pues ya viste lo que tengo las... Después les hago otro video de la herramienta más grande que utilizamos, pero no es muchas, sino no es necesario. Puedes tener tu banco y una sierra, si ven que no tengo una sierra de mano aquí, no se las demostré, pero una sierra de mano puedes pegarla en un banquito sencillo, pegas tu sierra por abajo y puedes cortar madera muy bien si estás empezando, porque por la más barata que veo publicada son de 3,000, 4,000 y son chiquitas, pero pues es para empezar es caro. Y muy necesario una escalera, siempre hay que tener una escalera cuando vamos a instalar algo, muy 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 necesario. Pues mire, este fue todo lo de mi herramienta de mano, prácticamente todo de mano, y lo que utilizo para llevar a instalar, ¿sí? Y mi seguridad, ¿sale? Ya después les demuestro lo que es la herramienta grande, ¿sale? Que tengan una bonita tarde, ¿sale? Hasta luego, amigos.